en la primera planta, esta es la plantita de recuperación o reciclaje. En esta planta nosotros recibimos todo lo que es material inorgánico, papel, cartón, plásticos, vidrios, de la recolección diferenciada que se hace los días martes, jueves y sábado. Ahí está, por ahí está la información. El único centro que contamos en el país, sí. Ustedes, como ustedes saben, señor presidente, Loja es la única ciudad del país que hace la recolección de la ciudad de los residuos sólidos. En el domicilio, ni la material aquí, de cemento, no pigmento en color. Así tiene un precio en el mercado nacional entre 80 a 120 dólares. Es material que está listo para ser recuperado o clasificado o aprovechado. Ustedes pueden ver un poco de papel, cartón. Los residuos orgánicos que recolectamos los días lunes, miércoles y viernes son dispuestos aquí por un camión recolector que es manualmente por los operadores ubicado en esta planta transporte, en esta barra transportadora y transporta a la misma parte. Para asegurar que los lixiviados desciendan hasta acá. Todo el material es depositado en los lechos. Estas son las lombrices que la basura la convierten en abono. Así es. Exactamente. Sí. El primer proceso, llenamos una cama, la cubrimos, dejamos 40 días. Una bolsa tiene un valor de 5 dólares y tiene un peso de 25 kilogramos. Es más barato que la urea. Es más barato que la urea. Bien, este es un saquito de abono orgánico humo, tiene un peso estimado de 25 kilos y lo vendemos a un precio de 5 dólares aquí en la ciudad. Son dos bandes de estos, dos medidas, dos bandes de estos, dos medidas. Ministro.